Hola amigos de YouTube, hoy subo un video para continuar con la saga de curiosidades de Crash Bandicoot. Bueno, comencemos. Crash Mindoverse, tanta diferencia de Crash of the Titans: no se puede flotar en el aire, usar a Aquaku como monopatín o tabla de surf, o usar el movimiento del martillo giratorio. En Crash Team Racing Multivio My America, si haces que Coco llegue tercera aparecerá la página de Naughty Dog. En Crash Mindoverse Mutant puedes guardar tus mutantes en el bolsillo, e incluso transportarlos a lugares lejanos. Los mutantes de este juego son mucho más fuertes que los de Crash of the Titans, pueden conseguir mejoras con el mojo, y también pueden saltar. Los mutantes de peso pesado, el Scorporilla y el Yuktotus, no se pueden guardar en el bolsillo. Crash puede hacer contraataques y nuevos movimientos más poderosos. Los contraataques fueron planeados en una beta de Crash of the Titans, pero esa idea se quedó para la secuela del juego. El Scorporilla y el Yuktopus son los mutantes que menos aparecen. En las escenas extras aparecen diferentes parodias como Dragon Ball, Batman, Matrix y South Park. Todos de los mutantes han sido remodelados en este juego. Los mutantes solo adoptan color al ser domados, sin domar son de color negro como ves de mojo maligno flotando por alrededor. Cortex traiciona a Uka Uka en este juego, y lo mete en una máquina ordeñadora de mojo, mientras que un Grimmie le mete tartas en la boca. A diferencia de Crash of the Titans, Aquaku no aparece en la cara de los mutantes. Crash puede activar interruptores con su ataque de giro. Los niveles de este juego se interconectan a través de puentes, túneles, o teletransportadores. El Electric, el Goat y el Shellepan son los únicos mutantes que no lograron participar en este juego, en cambio, Electric aparece en la versión de Nintendo DS. En este juego no hay medidor de vidas, por lo que es imposible perder. Eso es bueno. La versión de Coco jugable para PS2 fue omitida debido a que no había espacio suficiente en el DVD. Kemal y yo quería jugar con ella, me toca comprarme la Xbox. A diferencia de Crash of the Titans, todos los mutantes carecen de la letra en su cuerpo y de los característicos tatuajes porque los titanes en el principio de la historia eran libres de cortes. Cuando aparece Teta, este empieza a hacer pasos característicos de Michael Jackson, como el Moonwalk y las de Trigger. En el video, si no saben de quién hablaré, de Crash, que tenía 11 años, era idéntico a un niño. Este es el segundo juego en el cual Crash es rechazado del control mental, el primero Crash Bandicoot 1, puesto que el Nut es enviado gratis para su familia. Él al hacer contacto automáticamente recibe choques eléctricos. Al parecer las máquinas de control mental rechazan a Crash aún por razones desconocidas. Este juego parece un cameo del primer juego de Crash, no solo por la aparición de N-Dio, sino también por la temática, que es de evolucionar y controlar a todos los animales de las islas a la fuerza para formar un ejército. En la versión de PS2 los titanes héroes no utilizan trajes. El Yuktopus es el más fácil de aumentar de nivel, ya que con 10.000 mojos ya está al máximo. Listo amigos, esto fue todo. Los canales sugeridos son Ronald Méndez 07, Isaac Caiza, Larry Perry, es Marco Bandicoot 1, TVU 97 y YoXD. Suscríbanse al canal de todos ellos, el link de los canales en descripción. Adiós YouTube. Ah, y pensaban poner este video para el 14, que es el aniversario, pero Di Ronald Méndez me apoyó a hacerlo hoy XD. Adiós.